¿Qué tal? Buenas noches y muy bienvenidos. Mitad de la semana, en este miércoles, en este 3 de agosto. Y aquí les traemos las novedades. Y entre las noticias del día de hoy, está relacionado y con lo que anunciábamos ayer, la presencia de las autoridades, el intendente y la secretaria de Turismo, Cultura y Eventos, quienes brindaron una conferencia de prensa para presentar el balance de lo que ha sido la temporada de invierno. Queríamos estar dando un informe de todo lo que fue las vacaciones de invierno que empezaron el 9 de julio hasta el 31 en nuestra villa. Bueno, nuestro observatorio turístico, que venimos cada vez incrementando la cantidad de información que se vuelca como para poder brindar, nos da una ocupación desde el 9 de julio hasta el 31, tomando las 7.200 plazas desde el primer día hasta el último, de un 70% de ocupación. Que si nos vamos a los fines de semana, este porcentaje aumenta un 80% considerando el total de plazas, y si consideramos los más categorizados, en promedio los 4 fines de semana, nos dio un 90% de ocupación. Es interesante también ver la procedencia. El 38% vino de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, y el 23% de Córdoba. También tuvimos un porcentaje de Cuyo, de la región del norte, y el 2% vino de Uruguay, Paraguay, Chile y Venezuela. Otro dato que también nos parece importante evaluar es cuántas personas de las que estuvieron circulando ingresaron a la oficina de turismo. Y fueron 15.000 personas que hemos atendido en este periodo de tiempo. Subieron 3.000 a la Torre del Reloj, los que nos procedió a recaudar 427.000 pesos, que ahora ya se puso el controlador fiscal y automáticamente llega a la municipalidad. Bueno, la verdad que los números que acaba de dar la Secretaría de Turismo son más que buenos. La verdad que nosotros hemos trabajado muchísimo desde que hemos iniciado la gestión, tratando de atraer la mayor cantidad de turistas posible a nuestra villa. Pero ese trabajo hay que saberlo distinguir. Siempre, cuando no estábamos nosotros en la gestión y participábamos de la Asociación Empresaria Hotelera, siempre decíamos, como empresarios turísticos, que lo importante para atraer turistas y que realmente sea un destino sustentable en materia de continuidad del trabajo, no solamente era importante el tema de la promoción turística, sino también de cómo recibimos al turista y qué le ofrecemos al turista en nuestra villa. Y aquí aparecen dos pilares fundamentales. ¿Qué le ofrecemos al turista? Depende del sector privado y del sector público. Desde nuestro sector, desde el primer día que iniciamos la gestión, desde el primer día, hemos trabajado en el mejoramiento de todos los espacios públicos de una manera intensa y permanente. Llevamos 2 años y medio trabajando en los espacios públicos. Y el sector privado, ¿qué pasa? Cuando el sector público tiene esta decisión y esta dinámica, es automático que el sector privado empiece a verse motivado a mejorar lo suyo también. Y no solo es mejorar lo existente, sino también a que se aumenta la oferta. No tenemos más que ver y analizar que después de la pandemia se abrieron 5 nuevos restaurantes en Villa General Belgrano. Y cuando hablamos de 5 restaurantes estamos hablando de no menos de 90 puestos de trabajo. Y cuando vemos la calidad de los comercios que se han instalado y los que ya estaban instalados, cómo han mejorado sus vidrieras, la calidad de los productos que venden. O sea, se ha logrado transformar el centro de nuestro pueblo en un atractivo turístico de primer nivel. Y así es como Villa General Belgrano, más allá de estos indicadores que marcan definitivamente cómo cada vez rompemos más la estacionalidad en nuestro pueblo, marca también otra cuestión. Cuando uno ve el movimiento de turistas en el casco céntrico de nuestro pueblo durante todos los días, mientras hay temporada de vacaciones, y cómo cualquier fin de semana se trabaja como se trabaja. ¿Por qué? Porque se ha transformado en un polo gastronómico
y un polo de paseo turístico donde se encuentran los locales comerciales para los turistas, jerarquizados de una manera pero muy importante. Entonces, bueno, esta conjunción de lo público y lo privado, en donde nosotros desde el sector público no escatimamos ningún esfuerzo en nada, donde hemos trabajado en todos los edificios públicos, comenzando por enaltecer los espacios públicos a través de los bienes que son de la municipalidad. Y eso va generando un contagio en todo el resto, los espacios verdes, los nuevos paseos en el arroyo. Y lo hemos podido corroborar a través de los turistas que son asiduos a nuestra villa, que no hay uno que no comente y que diga qué linda que está la villa, qué hermosa que está la villa. Bueno, esto es lo que realmente vemos como un valor agregado que hemos podido incorporar a la oferta turística de nuestro pueblo. Así que hay un reconocimiento y un reconocimiento de parte nuestra que tenemos que hacer a los contribuyentes. Porque los contribuyentes del primero al último en Villa General Belgrano hacen un aporte para la promoción del turismo. Las casas de familia y los terrenos baldíos aportan un 10% de la tasa a la propiedad para ser destinada al fomento del turismo. Y los comercios aportan un 20%. Y creo que sobradamente estamos afectando esos recursos como corresponden, porque son fondos específicos que tienen que ser utilizados para esa actividad en particular, y así lo estamos haciendo. Y cuando Gabriela recién hablaba de 400 y pico mil pesos en las vacaciones de invierno de la torre del centro de convenciones, cabe consignar que esa torre hace 20 años que existe y hace 20 años que sube gente allí. Y con los dineros de esa torre hemos mejorado la oficina de atención al turista, hemos mejorado los baños del salón de eventos, que son baños públicos, los principales baños públicos que tiene nuestro pueblo. O sea, todo ese dinero se vuelca a la actividad del turismo y vamos logrando este círculo virtuoso en donde cada vez tenemos más para ofrecer. Así que bueno, queríamos expresar esto y agradecerle a los vecinos del pueblo cómo ellos también van colaborando en cada vez tener mejor sus propiedades inmuebles, y a los comerciantes cómo cada vez se esmeran más por tener mejor presentados sus negocios, porque ellos saben de que cuando se presenta esta oferta comercial empieza a jugar la competencia, y bienvenida sea la competencia en donde cada uno se vea motivado a mejorar para poder obtener la mayor cantidad de clientes posibles. Bueno, gracias también a esto que estás diciendo vos, Oscar, ¿no? De todas las actividades y los paseos que permiten hacer las actividades que desde la municipalidad se hacen, como el paseo guiado de los arroyos, el guiado al Cerro de la Virgen y el avistaje de aves. Vemos que cada vez son más turistas los que acceden a estos paseos, y la verdad que es una alegría para nosotros poder ver que podemos brindar este servicio, esta información, porque el City Tour que se generó cada vez tiene más gente interesada en ver cuál es el patrimonio cultural de nuestra villa y el paseo de los arroyos. En estas vacaciones de invierno también pusimos personal en el ascenso al Cerro de la Virgen para poder aconsejar y evitar dificultades o facilitar el ascenso. Otro de los agradecimientos que queríamos hacer era para la fiesta del chocolate. Han participado todas las chocolaterías del pueblo para brindar todos sus productos. Nosotros pudimos hacer las filmaciones, no dejamos a ninguno afuera. Queremos agradecer la colaboración de todos ellos, porque fue nuestra imagen, la imagen que salió para todo lo que son las redes, para lo que es la promoción que hacemos, pero también salió todo el tiempo en nuestra fiesta en la pantalla. Así que gracias a todas por haber participado. También queremos comentar que también fue una decisión del intendente pedir que los programas también se hagan en braille para que sean más inclusivos, y hemos tenido gente que los vino a buscar especialmente, así que bueno, eso fue de mucho agrado para nosotros. También pusimos a dos promotoras todos los fines de semana en la puerta del salón para
para invitar a la gente a pasar, entregar el programa. Este año, bueno, después de 2 años de no realizar la fiesta, lo que queríamos era que los programas estuviesen con tiempo para que todos los hoteleros, los gastronómicos lo tuvieran y que puedan promocionarlo también, y desde el 1 de julio se empezaron a distribuir. Si hablamos de la fiesta del chocolate en sí, los fines de semana, tanto el del 16 como el del 23, tuvimos que cerrar las puertas por un transcurso de 2 horas aproximadamente por la cantidad de gente que estaba ingresando. Calculamos que han pasado 10.000 personas cada uno de los días. Esto no solamente es el servicio que Villa General Belgrano ofrece al dar una fiesta tan jerarquizada, sino también la promoción, porque cada persona que entra es un celular, es una red social que sigue disparando a nuestro destino, y por supuesto que le dio el éxito a todos los stands en la parte comercial que han podido vender todos sus productos. Se han hecho 56 horas de espectáculos. Todos los fines de semana hemos arrancado a las 3 de la tarde y terminado a las 10 de la noche con una diversidad y una calidad de espectáculos muy importante. El día 16 fue una masterclass con Instagramers que también fueron elegidos para seguir promocionando el destino, más allá del espectáculo en sí que dieron y lo que han repartido de chocolates, que fue muy entretenido. Y también tuvimos los zancudos en cada uno de los fines de semana. No sé si vos querés decir de la recaudación. Sí, sobre todo, bueno, todos saben que uno de los stands, el buffet, lo explotó la municipalidad directamente con un destino muy loable como es ayudar a la construcción de nuestro hospital municipal. Durante la fiesta del chocolate exclusivamente hemos recaudado 4.600.000 pesos y vaya también nuestro agradecimiento a personas que trabajaron ad honorem sin cobrar absolutamente nada. También hubo personal de la municipalidad que trabajó y que se le pagó, porque es lógico, no todo el mundo, o sea, todos aquellos que tenían la posibilidad de tiempo, disponibilidad y podían ir a hacerlo gratuitamente, lo hicieron. Hubo concejales, hubo gente del Tribunal de Cuentas, pero bueno, personal de la municipalidad se les remuneró el trabajo porque fueron muchos días de trabajo. Esto fue una muestra más también de las garras, de las ganas de prosperar de nuestro pueblo, en donde nosotros tratamos de incentivar al resto de la población haciendo este tipo de movimientos o toma de decisiones, que es decir, che, trabajemos para nuestro pueblo, trabajemos para nuestra gente, para la gente que necesita, que no solamente esto sea una cuestión de los hoteleros, de los gastronómicos, de los comerciantes. Tratemos que después, del primero hasta el último de los vecinos, de esta fiesta también algo pueda quedar en el pueblo para mejorar la calidad de vida. Entonces, vemos de que estamos en el camino acertado de tratar de jerarquizar cada una de estas fiestas. Y tanto la fiesta de la masa como la del chocolate se jerarquizó enormemente. No tenemos miedo a quedar como desubicados, diciendo que nunca el salón se vistió como se ha vestido hoy. El salón dejó de tener esa imagen de tipo galpón y pasó a ser un lugar arreglado, cuidado, bien iluminado, con mucha estética, y todo eso hizo y motivó de que la gente entre, y con esa pantalla gigante que pusimos afuera. Son todas cuestiones que tienen su costo, pero vuelvo a repetir, agradecidos y felices de que con los recursos de nuestros vecinos, a través del pago de las tasas e impuestos, nosotros podamos haber llevado adelante estas mejoras que hicimos. Mejoras que terminaron repercutiendo en la cantidad de público que vino. Y esto es lo que nosotros siempre decíamos desde un comienzo y antes que estuviéramos en la gestión, que Villa General Belgrano se merecía poder tener espacios y fiestas mucho más jerarquizadas de las que tenemos. Y que agradecemos a nuestros vecinos de años que fueron los que instalaron esta fiesta, que decidieron y eligieron hacer esta fiesta y tuvieron la creatividad. Lo que hoy nosotros estamos haciendo es como una nueva etapa. No estamos
refundando ni la Villa General Belgrano ni estamos refundando la fiesta. Lo que estamos haciendo es tratar de ponerlas en un nivel que es lo que hoy el mercado turístico exige. Tenemos la suerte que en nuestro pueblo viene una gente con un poder adquisitivo distinto, que se aloja en hoteles distintos, que va a restaurantes que son más caros y que consumen más, pero lógicamente esa misma gente quiere y le gusta ir a espectáculos de otras condiciones y que estén ambientados de otra manera. Y esto es lo que creo que hemos sabido hacer la lectura correcta, que es que el conjunto de la villa esté orientado hacia el público que nos elige. Gabriela, había no sé si una duda, tampoco creo que temor, pero bueno, hubo un cambio de modos en cuanto a la licitación de los stands. Ustedes los dos lo mencionaron, que quedaron supuestamente satisfechos los privados que hicieron ese aporte de los stands para las dos fiestas. Y este es el cambio que me refiero. Sí, este cambio, Carlos lo había como sugerido para decir, bueno, démosle estabilidad también al que va a invertir en un puesto y que no sea una licitación por la masa vienesa y otra licitación por la fiesta de chocolate, sino que licitamos las dos fiestas juntas. Esto dio una planificación al que licitaba y también asegurarse cierta cantidad de días y también al municipio de saber que esos stands ya estaban cubiertos, que la gente iba a trabajar con ganas. Y realmente está bueno que lo hayas mencionado, porque también va todo un agradecimiento, porque bueno, todos los días han estado presentables con el traje típico como se les pidió, con todos los productos exhibidos, han acompañado hasta el último momento. Si la fiesta se extendió, estuvieron todos los kiosqueros con todo abierto. Así que, bueno, también un agradecimiento y la satisfacción nuestra de saber que han vendido todos sus productos. El domingo no se conseguía una porción de torta y bueno, y yo hemos hablado con todos y todos muy satisfechos con el resultado de la fiesta. En el momento de tener que cerrar también hemos ido a hablar con ellos, lo consensuamos y ellos mismos decían, no hay manera de que circule la gente y si no hay circulación tampoco podía haber venta y bueno, y nos pusimos de acuerdo en ese cierre y la verdad que fue acertado, porque también es importante salir a hablar con la gente y explicarle, cerramos porque no está bueno que no puedan caminar, no está bueno que no se les pueda prestar un buen servicio y que no puedan ver a cierta distancia un espectáculo, porque eso también habla de la calidad del servicio y de la fiesta que ofrecemos. ¿Puedes establecer el gasto per cápita del turista en esos días? Mira, el gasto per cápita no lo tenemos así contabilizado directamente, pero sí podemos establecerlo en función de un promedio de hospedaje y en función de un promedio de gastronómico. Sí pudimos saber que el promedio de días de estadía fueron 4 días de promedio. Así que me parece que en el contexto económico que aparecieron las vacaciones de invierno, que no nos tenemos que olvidar que fue un contexto de mucha incertidumbre unos días antes de empezar las vacaciones y durante unos cuantos días de vacaciones con una suba de dólar muy importante y una inestabilidad, también me parece que estos números todavía resaltan más en función de la situación que teníamos. Sí, y más aún, es sabido que en vacaciones de inviernos el promedio de días de estadía es más bajo que en verano. Sí, claro. La gente en invierno se mueve más, ¿no? Porque la oferta turística que encuentran en las sierras de Córdoba es muy distinta a la del verano. No está el río, no están los espacios, digamos, al aire libre, ser utilizado al 100%, entonces la estadía por lo general es más corta, rota más, pero tener 4 días en vacaciones de invierno es una excelencia total y absoluta. Lo digo así porque conocemos perfectamente cómo el turismo en invierno se mueve. Yo creo de que estamos pasando un momento del turismo en Villa General Belgrano de excelencia. No creo que en todos los valles turísticos de la provincia de Córdoba se hayan manejado estos índices. Tenemos la certeza que no es así, porque tenemos diálogo con los intendentes, con los secretarios de turismo. Nosotros somos gente que venimos del sector y nos conocemos todos. Pero bueno,
Hacemos este comentario ¿para qué? Para que se siga apostando a esto de jerarquizar Villa General Belgrano. Nosotros tenemos que seguir jerarquizando. Tenemos que seguir desde el Estado, desde nuestro gobierno, y cada uno de los privados también. Y no se van a equivocar los privados si buscan esa jerarquización. Al contrario, quien más se jerarquice, más va a trabajar. No tenemos la menor duda de eso. Entonces, todo eso va a ir haciendo de que nuestro casco céntrico cada vez sea más atractivo y cada vez cada uno se motive más por mejorar sus instalaciones. Nosotros desde el municipio vamos a continuar por este camino, por el camino de tener una villa que sea un encanto disfrutarla, vivirla, que sea un lugar como lo ve el turista lo está viendo así, y miren que lo vean en esta época del año, en pleno invierno, que no es lo mismo que en el verano, no es lo mismo ver estos destinos de sierra así, con la fisonomía del invierno, es señal de que estamos mejorando y mucho. Lo que pasa es que a veces los que vivimos en el lugar nos vamos acostumbrando y no nos damos cuenta. Pero sí tenemos la certeza que el que viene de afuera, el comentario es unánime de lo cambiado que está todo, ¿no? Y en la misma línea podemos decir que en el momento de tomar decisiones, como ser el tema de los baños, siempre era un problema porque se quedaban sin agua, y eso nos ha pasado en la fiesta de la masa, y siempre tenían que estar los bomberos. Cuando lo vine a plantear, la decisión fue: se arreglan los baños y no tenemos que tener más este tipo de problemas. Así que la inversión se hizo, y podemos decir que en tantos días de fiesta, habiendo cerrado incluso el salón, no tuvimos problemas con el agua en los baños. También se alquilaron baños químicos para tener un suplemento en la parte de atrás del salón, y también fue decisión del intendente comprar las estufas para que no tengamos que estar alquilando para cada uno de los días. Realmente salió mucho menos la compra que el alquilar para una sola fiesta, y esto ya nos queda para todo tipo de evento. Que por suerte está muy requerido. Ya tenemos todo agosto reservado, todos los fines de semana para diferentes eventos, y todo septiembre también. Y esto es una política permanente de mejorar los edificios públicos. Ya vamos a poder hacer una reunión y vamos a poder entregar videos de la intervención de todos y cada uno de los edificios públicos que hemos intervenido. Es muchísimo lo que hemos hecho. Y sobre todo en ese salón de eventos y convenciones donde allí funciona la Escuela de Artes. La Escuela de Artes, está teniendo un resultado excelente, que también vamos a poder brindar en su momento un informe particular sobre la misma, pero que lo traigo a colación ahora porque también, producto de lo que se prepara y lo que crecen los chicos que tienen, chicos y mayores, hemos podido ofrecer dentro del espectáculo cultural conjuntos, coros, cantantes que han salido o que están saliendo de la Escuela de Arte, ¿no? Y esa Escuela de Arte en algún momento estuvo hasta cerrada, hoy está a pleno con casi 700 chicos, con los profesores, con un entusiasmo enorme, y ya vamos a poder hacer un informe de esa Escuela de Arte, en donde creemos que tenemos que seguir cada vez aportándole más, porque ellos mismos son los que nos generan los espectáculos para los turistas que nos visitan, ¿no? Sí, la verdad que fue una alegría la Escuela de Arte, los ensambles que se han presentado estuvieron muy buenos, y es algo virtuoso, porque no solamente es lo que se pueda presentar para todos los turistas, sino también darle a los chicos la oportunidad del escenario, que acá parece como algo normal, pero no es tan común que los chicos puedan subirse al escenario, y el escenario de nuestra villa con esa cantidad de público. Así que es todo un ejercicio, y me parece que son oportunidades que vamos a seguir fomentando. El último tema que nos gustaría también comentar es la cobertura en medios que tuvimos durante todas las vacaciones. Por decisión también del intendente, quedamos con la continuidad tanto en el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires como en todos los subtes. Por lo tanto, desde junio ya empezó a circular todo lo que eran los videos y la producción que mencionábamos antes del chocolate alpino en todo Buenos Aires. Y eso también es el resultado de quedar casi un 40%.
40% de todos los turistas que recibimos de Buenos Aires y de la ciudad. Se hizo la transmisión por la TV pública, se arreglaron 2 días, en donde también cabe mencionar que esto es sin ningún tipo de costo, y también con el canal El Sauce, que ha cubierto el sábado 16 y el sábado 23, que fueron 2 días estratégicos, el 16 porque teníamos también la TV pública y se pudieron subir toda la programación de ese día con los Instagramers, y el 23 por el lanzamiento de nuestra fiesta de la cerveza. También es importante destacar que durante 2 fines de semana tuvimos la cámara de TN. El primer domingo fue el 24, y una vez que contamos que estuvieron el domingo 24, le pedimos que estuviesen el sábado siguiente, es decir, el 31, y preparamos la fondue, especialmente en la hora que nos daban aire, para poder tener, y tuvimos 10 minutos al aire en TN, nuestra fiesta del chocolate, y también cabe destacar que esto fue sin ningún tipo de costo para la municipalidad. Esto fue gestión directamente, al igual que la cámara, que sigue funcionando, que bueno, que solamente nos costó la gestión y la inversión de la cámara. En los medios televisivos podemos decir que tuvimos presente a Canal 12 de Córdoba, Canal 10, Telefe de Santa Fe, que han venido en 2 oportunidades, más allá del Canal 13 de Río Cuarto, Carlos Paz, que también vino en 2 oportunidades, y Destino Córdoba. Y los radios más importantes, que continuamos con Radio Con Voz, que va a todo el país a través de TN, Radio Sucesos, Radio Urbana. Estuvimos una programación en vivo de Cadena 3, toda la programación en la oficina de turismo, en donde el intendente pudo expresar el agradecimiento también que daba a, no solamente al medio, sino de toda la audiencia, de siempre estar eligiendo a nuestra villa. Y bueno, todo este resultado nos dio 36.000 visualizaciones en el canal de YouTube, 111.000 seguidores que ya tenemos en Facebook, siempre estamos hablando de la red de turismo, y 45.000 seguidores en Instagram, que esto se logra por el trabajo que se hace con todo el equipo de comunicación y el trabajo de producción, ¿no? Y de subir permanentemente material que haga que el turista hoy, para interesarlo, tiene que ser un material corto, bueno, y que realmente le genere interés para que siga, porque hoy vimos que si no interesan, enseguida no siguen o no lo ven. Así que, bueno, también agradecidos a todo nuestro equipo, a toda la gente del municipio que ha trabajado para que todo esto sea posible. Bueno, por último, y relacionado con este tema, saber elegir los lugares donde hacer la promoción es fundamental, porque nosotros tenemos que saber distinguir dónde está el público que queremos que venga a Villa General Belgrano. Pensemos que en Villa General Belgrano, 30 años atrás, 25 años atrás, el 70% venía de Capital Federal. Y lógicamente no es que se perdió, van apareciendo otros destinos turísticos en la Argentina. Los destinos termales no existían, hoy hay destinos termales y muchos y jerarquizados. La nieve se instaló como un destino también muy buscado. Entonces aparece competencia. En esto del turismo, usando un dicho común, nadie tiene la vaca atada. Hay que estar trabajándolo año a año, día a día, estar buscando dónde es. Y esta decisión de salir a la ciudad de Buenos Aires en el aeropuerto y salir en el subte, bueno, está la muestra. Hacía tiempo que no lográbamos un 38% de público de esa ciudad y de Gran Buenos Aires. Entonces, nosotros no vamos a escatimar esfuerzos, tanto económicos, porque, repito, los vecinos del pueblo hacen un aporte en sus pagos de las tasas que tienen como destino el fomento del turismo. Y eso es lo que estamos haciendo, destinando esos recursos al fomento del turismo. Está en nosotros tener la capacidad y el conocimiento suficiente de saber elegir dónde lo ponemos, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, ¿no? Así que bueno, creemos que vamos por el buen camino porque los resultados están a la vista. Nos queda de aquí para adelante una temporada baja y una intermedia ya llegando a diciembre,
que creemos que la vamos a trabajar muy bien. Tenemos la fiesta de la cerveza de por medio, donde apostamos a una gran afluencia de turistas y visitantes a la fiesta. Y bueno, y después ya estaremos entrando en las vacaciones de verano, en donde deseamos que también sean las mejores posibles, ¿no? Así que bueno, agradecerles a ustedes la prensa, porque siempre, siempre nos acompañan, nos ayudan a difundir, y nosotros creemos que es necesario que los vecinos del pueblo conozcan, porque cuando ellos ven el pueblo lleno de turistas, tienen que saber que si está lleno de turistas, por algo es, algo estamos haciendo. No solo lo hacemos nosotros del gobierno, sino que también los privados tienen mucho que ver en esto. Momento de la primera pausa en el noticiero y seguimos con más Telediario BGB. La ambulancia, tiempo también para ayudar. Un compañero de trabajo de la cooperativa de Luz y Fuerza cumple en el día de hoy 30 años de labor ininterrumpida. Las felicitaciones a Otto Litz por estas tres décadas junto a la institución. Forma distinta de merendar. Merienda americana. Dulce, salado, tragos, bebidas, café, mayores 790 pesos. Hasta 12 años, 490 pesos. Te esperamos de 16 a 20. Tikal, Avenida San Martín, 307. Villa General Belgrano. Calamuchita Leña, pedidos al 3546-405947. Leña a domicilio, para hogar y estufas a medida, cortada a medida de su estufa, por tonelada o media tonelada. No te quedes sin leña, llama al 3546-405947. Un nuevo modelo en salud para el Valle de Calamuchita. Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas. Las más modernas instalaciones, tecnología de última generación y los profesionales más destacados de la región para poder realizar consultas, diagnósticos, tratamientos ambulatorios y cirugías sin trasladarse a la ciudad de Córdoba. ISEM, Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas. Avenida Comechingones 444, Villa General Belgrano. Comunícate con nosotros al 3546-462123 o por WhatsApp al 3546-455638. ISEN, calidad y calidez en salud. En el día de hoy, en este 3 de agosto, está festejando y celebrando 30 años junto a la cooperativa de Luz y Fuerza, un compañero de trabajo, Otto Litz, con quien estuvimos conversando. Un año más y un día menos también. Principalmente cumplimos 30 años hoy día en la cooperativa, ¿no? 30 años de forma continuada trabajando aquí. Sí, correcto, 30 años. Estuve en el sector, principalmente siempre ha sido redes, ¿no? Y bueno, colaborando en distintos sectores, estuve en la ambulancia un tiempo también para ayudar, como todos hacemos a veces en la cooperativa. ¿Te has visto el crecimiento que ha tenido, cómo ha ampliado sus servicios? Sos parte de la historia de la cooperativa. Claro, correcto. Sí, justamente me siento feliz porque
principalmente ver que ha crecido tanto la cooperativa. Yo les cuento a veces que nosotros cuando empezamos estábamos en una escalera, un serrucho, hoy día tenemos una cantidad de vehículos que antes no existían y muchísima tecnología que antes no había ni estaba disponible, ¿no? Mucho vínculo uno pasa con los compañeros, digo, se transforman en amigos, eso has vivido eso también. Sí, parte de lo que soy, de lo que he vivido acá en la cooperativa, es por muchachos, que los compañeros que me han apoyado, que han estado, colaboraron siempre conmigo, obviamente el personal jerárquico siempre ha estado presente, que apostó en mí también, ¿no? Y, por suerte pude retribuirlos a ellos también, ¿no? Entonces, haciendo un balance positivo. Sí, totalmente, totalmente positivo y agradecido a la vida, a mi familia, a todos los compañeros, al personal hoy día que me dio la posibilidad de estar acá, de trabajar y trabajar como hoy día me siento muy tranquilo, los compañeros que tengo y gerente que siempre apostó también, el consejo. Agradecerles a todos, a los socios también. Seguir trabajando, queda un camino todavía por delante. Totalmente, siempre he apostado para trabajar y en eso les digo a todos que en eso no bajen los brazos, apostar y seguir para adelante. Nuevamente las felicitaciones y el reconocimiento por la labor y por todas estas tareas realizadas a lo largo de estas 3 décadas. Cambiamos ahora de información y está relacionado con lo policial. Han secuestrado un vehículo, esto en torno a una situación de estafa hacia una vecina de Villa General Belgrano. El día de ayer se realizó un allanamiento en un taller mecánico de esta localidad en virtud de que una damnificada había llevado un vehículo a reparar a ese taller y cuando ella intentó realizar los trámites, surgió de que ese vehículo, el cual se habían vendido días antes, tenía pedido secuestro de una unidad judicial de la ciudad de Córdoba. A raíz de ello, la fiscalía ordenó el secuestro de esa camioneta y bueno, queda a disposición de esa fiscalía hasta tanto resuelva y tenga ya todas las pruebas en el sumario. ¿Se trata de una camioneta que había sido robada? Una camioneta que había sido robada en la ciudad de Córdoba, en el año 2020. ¿La mujer compró de buena fe? La compró de buena fe, exactamente, sí. ¿Ya había cancelado el pago? Bueno, esos son datos que se encuentran dentro del secreto sumario, así que... ¿Quién se la vendió desde aquí, de Villa General Belgrano? No precisamente de Villa General Belgrano, sino que de Santa Rosa Calamuchita. ¿Y esa persona quedó imputada? Se encuentra dentro del secreto sumario, está dentro de la plena investigación. ¿Lo concreto fue el allanamiento y el secuestro del rodado allá? Para recuperar ese vehículo, a fin de que se disperse, pierda, digamos. ¿La compra había sido reciente en estos días? Había sido en el año 2020-21, no tengo bien la fecha. ¿La compra de esta mujer, digo, la presuntamente estafada? Sí. Ah, recién ahora estaba por formalizar los papeles. Sí. Bueno, ¿alguna otra novedad, algo trascendente? No, anoche hubo una aprehensión de un sujeto en la vía pública, en la calle Córdoba, en Santa Rosa Calamuchita, a raíz de que se encontraba promoviendo escándalo y molestando a la gente que pasaba por el sector. Este hombre fue aprehendido y puesto a disposición de la Autoridad Administrativa de Aplicación. ¿Sigue detenido? Sigue detenido, sí, calculo que en horas más va a recuperar la libertad. Más informaciones policiales. Un hombre fue detenido el martes por la policía en Santa Rosa de Calamuchita en el marco de un caso de violencia familiar. Así lo comunicaron desde la departamental Calamuchita. En relación a actuaciones sumariales judiciales por un hecho de violencia familiar, se dio cumplimiento al oficio judicial de orden de allanamiento para un domicilio de Santa Rosa, donde se procedió a la detención de un ciudadano, quien quedara alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Río Tercero por los delitos de lesiones leves calificadas, coacción y amenazas, informaron en el parte de prensa de la Departamental de Policía. Nuevamente una pausa y luego información deportiva. ¿Sabías que tu participación en las cooperativas hace la diferencia? La participación democrática se traduce en la posibilidad de asumir algún rol en los consejos de administración, ponerse en contacto con los síndicos responsables de cada institución
y participar activamente en las decisiones y votaciones que surgen en las correspondientes asambleas. Informate, involucrate y participá. Somos todos parte. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-54-54-45. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Matute. Si pensás en fiesta, decoración, mesa dulce y disfraz, Matute. Si necesitas presentar tus tortas, desayunos sorpresas, alfajores y delicatessen, Matute. Si querés quedar bien con un regalo sin gastar de más, Matute. Si los chicos necesitan diversión, Matute. Si vos querés darle un toque nuevo a tu casa, Matute. Si sentís el estrés de esta pandemia y las velas y sahumerios te relajan, Matute. Siempre pensá en Matute. Hace años que estamos de tu lado. Juguetería San Martín 205. Casa de Velas y Regalería San Martín 254. Cotillón San Martín 217. Radio Calamuchita 98.1, una radio para todo el valle. Una radio para todo el valle. Entretenemos, informamos y acompañamos 24 horas a todo el valle de Calamuchita. Radio Calamuchita en vivo. De lunes a viernes somos Calamuchita, de 9 a 13:30 horas. De lunes a viernes es lo que hay, de 14 a 18 horas. Lunes y viernes de 18 a 20 horas, Costumbres Criollas. Todos los sábados de 9 a 13 horas, a todo ritmo. Radio Calamuchita, informate y escuchanos en la web calamuchitadigital.com.ar. Radio Calamuchita, una radio para todos los... Estuvimos conversando con una de las integrantes del Social y Deportivo de Fútbol Femenino, quienes están disputando la Copa de Oro y soñando, por supuesto, con el bicampeonato. El próximo domingo habrá que alentarlas porque estarán jugando de locales. La primera parte nos fue bastante bien. Haber perdido uno fue el del clásico, pero después tuvimos la revancha y pudimos hacer 6 goles en la revancha, así que también estuvo bueno. Pero la mayoría de los partidos los ganamos trabajando en cada partido, ¿no? En cada fecha, y ahora ya estamos en la segunda instancia del torneo, Copa de Oro, y ahora el fin de pasado fue la segunda fecha y empatamos, pero bueno, vamos a prepararnos para el tercer partido que viene ahora el domingo, que es en la cancha, en el club, así que es con Argentino Colonial y jugamos a la 1:00. Y estamos ahí preparándonos para ese partido, para lo que significa jugar en el club, en la casa y con toda la gente apoyándonos. Bueno, y uno de los equipos realmente más goleadores, ¿no? De cada uno de los partidos, son muchas las de ustedes las que forman parte de todo ese posicionamiento. Sí, somos bastantes, ahora se han sumado chicas nuevas, también como que se han ido, pero siempre sumando, tratando de sumar y también hemos tenido muchas buenas cantidades de goles con Ari, que me acompaña, Male, también goleador en el equipo, así que de a poco, pero bien. Bueno, ¿cómo han sido también los equipos, ¿no?, con que se han enfrentado? ¿Cuáles han sido un poquito como más complicados? Y esto como para que cada uno de los partidos sea un nuevo desafío.
Y uno de los equipos más complicados fue ahora justo el de esta fecha que pasó en la Copa de Oro. Son las únicas dos fechas que hemos jugado, pero sabemos que hay otros equipos también que van a ser partidos difíciles, y como ya transcurrió esto este año, ¿no? Cada equipo se va preparando mejor, igual que nosotros, y creemos que va a ser más difícil que la ronda anterior. Y en la primera parte, con Santa Rosa, fue uno de los más equipos, para mí, más complicado, pero un tema de que es lo clásico, pero y otros equipos, pero no, creo, La Cruz, que también tiene un buen equipo, juegan en grupo, pero bueno, pasando cada uno, tuvimos muchos goles y eso nos dio confianza para los siguientes partidos. Y en esta segunda etapa, ¿cuáles son algunas de las localidades? Tienen que viajar mucho también, ¿no?, para cada una de las fechas. Sí, son muchos viajes más lejos que los que estamos acá. Río Tercero, San Agustín, bueno, Embalse, que no deja ser un viaje donde vamos lejos. Río Tercero tenemos como 3 fechas, creo. Y bueno, eso es como el más lejos. Y tanto los entrenamientos y eso, viendo cada uno de los partidos y un poco lo que ha dejado también el buen desempeño durante el año pasado. ¿Cómo se encaran cada una de estas prácticas y con la inclusión de estas nuevas jugadoras que tienen experiencia, no? ¿Cómo viene? Sí, las dos tienen experiencia, las que se han agregado ahora, tanto Valen, que es una jugadora que tiene 16 años, o 15, no me acuerdo bien, y Belén, que ya una chica que jugaba en Belgrano también. Las dos tienen experiencia, y Valen tiene su mamá jugando con nosotros en la defensa y su hermana también jugando Cami en la defensa, así que también es familia. Y Belén ya se ha querido intentar, pero por una que otra cosa no ha participado, pero este año ya está, así que ya tuvo su primer partido ahora en el partido anterior. Y con el tema de los entrenamientos, tratamos de incentivar a todas, de participar cada entrenamiento, y en algunos entrenamientos somos muchas y en otros algunas somos medios pocas, pero le metemos ahí como al 100%, tenemos al profe Mati que nos acompaña, el Colo que está en la parte técnica, así que hacemos mitad físico y mitad técnico. Y vieron también como que sintieron que el fútbol femenino como que va teniendo mayor presencia, que ha crecido, como que ha ido también como una explosión. ¿También eso lo sienten en el caso de Villa Canaverano y toda la zona? Sí, se siente, porque vas por el pueblo acá y te dicen, che, qué bueno, que cómo saliste, me enteré que ganaron, que la goleadora, y siempre están preguntando, y cuando salimos afuera también nos preguntan o nos dicen las campeonas del Kempes, cosas así, pero sí, ya se reconoce mucho el fútbol femenino y somos parte del club, también nos ha hecho bastante parte, así que nos sentimos bien en ese sentido como femenino, ¿no? Bien, así que la invitación nuevamente entonces para lo que será el domingo, que siempre es importante cada fecha que se juega de local. Sí, esperamos a todo el pueblo, nos gusta que esté todo el pueblo, la gente, la familia, y ahí alentando, así que vamos a darlo todo y ganamos, vamos a ganar sí o sí. Bien, a partir de las 13 horas entonces. Sí, a las 13 horas ya estamos jugando y tenemos la mesa dulce que nos ayuda en los viajes, vamos a hacer sorteo, así que están todos invitados. Durante la tarde de ayer quedó inaugurada una nueva muestra de arte en la Casa del Bicentenario. Estuvimos conversando precisamente con el artista, con Gustavo Carranza. Inauguramos ayer, 5:30 de la tarde, en esta hermosa sala, en la cual hay espacio como para realmente explayarse y difundir lo que uno hace. Cuéntanos en qué consiste esta muestra. Son acuarelas y esculturas, ¿no es cierto?, con materiales naturales, lo que la naturaleza nos da, piedra, madera, herramientas en desuso. Por ejemplo, en una de las figuras he usado el cilindro del motor de un avión para seguir un poquito con una línea que yo tenía anteriormente de vuelo. Pero bueno, elementos reciclados también. Elementos, claro, son todos elementos que al reciclarlo uno le da una forma. En el caso mío, generalmente de ave o de algún animalito, creando una fauna nueva.
Hay varias obras aquí. Digo, ¿qué empezó? ¿Qué fue lo primero? ¿La acuarela, la escultura? La acuarela sí fue lo primero. Que eso después me llevó a las esculturas. Sí, la acuarela fue la primera intención. Eso ya llevo unos 12 años. Y la escultura unos 3 años. ¿Cómo surgió este aspecto de lo artístico en su vida? Algo que tenía guardado, en mi vida había tomado un pincel. Nunca. Pero bueno, son etapas de la vida y o distintas actividades la cual uno toma y bueno, ahí es más, tuve maestros que me introdujeron en la pintura, ¿no es cierto? Entonces, bueno, un poquito acompañado para hacer lo que hago. Y con cuadros muy bien logrados, digo, nunca es tarde, ese podría ser el mensaje para desarrollar alguna actividad que uno nunca haya hecho. Sin duda, nunca es tarde. Y hay que empezar y te tiene que encontrar trabajando para que puedas desarrollar lo que uno tiene adentro, sin ninguna duda. Es así, nunca es tarde, no, para nada. Y haber logrado un primer premio justamente en esta sala allá por el año 2009, 2010, no recuerdo bien en la fecha donde la provincia de Córdoba estaba incendiada, en esa época, en ese momento el pueblo casi estuvo a punto de ser evacuado porque corría el fuego para este lado. Bueno, a posteriori de eso, como anécdota histórica, se hizo un encuentro de pintores acá en esta sala y en la cual he participado y bueno, obtuve el primer premio porque el tema fue pintar los cuatro elementos, o sea, tierra, agua, aire, fuego, y bueno, con eso, y bueno, fue una realización valorada. Y eso seguramente fue un incentivo. A partir de ahí, es como decir, bueno, de ahí en más, prende la vacuna y no sé, seguimos con la actividad. Y nace la otra en paralelo, las esculturas, bueno, en ese también tiempo histórico de pandemia en el cual uno estaba mucho tiempo en casa y bueno, aproveché mi taller para lograr y empezar a hacer figuras. ¿Los cuadros en general son paisajes? ¿Los pinta en el lugar? Es paisajismo, lo mío es paisajismo y sí, el 90% están pintados en el lugar, en la calle, en los encuentros de pintores que participo a donde me convocan. Y eso es lo lindo, pintar en vivo y en directo, porque no me gusta pintar en base a fotos y esas cosas, no. Son momentos especiales, digamos, de luz que se da en el día, entonces uno apreciar en ese momento, bueno, es ahí donde uno puede plasmar realmente una obra. Gustavo, ¿hasta cuándo puede la gente visitar esta muestra? Bueno, anoche, a partir de ayer que se hizo la inauguración, vamos a estar hasta el día 22 de agosto. Así que, bueno, están todos invitados, por supuesto, a disfrutar de esta muestra. Última pausa del noticiero, ya volvemos. Thank you.
Lo de Jacinto. Más de 30 variedades en empanadas. Las riquísimas XXL. La podés acompañar con las salsas más sabrosas. Postres, tartas. Hacé tu pedido y te lo llevamos. 3546-541530. Lo de Jacinto, Villa General Belgrano. A continuación les dejamos un breve tutorial para poder acceder y pagar sus facturas a través de nuestra página web. Usted deberá ingresar a través de Chrome a www.coopluzbgb.com.ar y allí podrá abonar las facturas de los servicios que ofrece nuestra cooperativa sin necesidad de moverse de su hogar. Para ello, deberá posicionarse sobre el botón que se encuentra en la parte superior de la página, haciendo clic en Pagar facturas online, y una vez allí podrá crear su cuenta cargando un correo electrónico, eligiendo el nombre de usuario y una contraseña. Posteriormente, el sistema enviará un mensaje a su casilla de mail para confirmar los datos cargados y un breve instructivo donde le indicará cómo asociar sus facturas a través del número de cuenta que se encuentra en la parte superior de cada cedulón. Una vez cumplido este paso, usted podrá visualizar todos los pagos realizados y los cedulones pendientes de pago, los cuales podrá abonar haciendo clic en el botón Pagar para luego optar por el método de pago que usted desee. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-51-58-69. Garantía de solución. En el día de hoy hubo muchas manifestaciones a lo largo de la Argentina y aquí se sintió también en Villa General Belgrano con la presencia de jubilados. Estuvimos conversando con ellos. Hoy, desde que hace una hora más o menos que estamos acá, la cantidad de jubilados y no jubilados, jóvenes que se nos han acercado expresando su preocupación por una situación que o los afecta directamente o afecta a su familia. O les va a afectar. O les va a afectar, sin duda. Y después, esto que conversaban, el haber mínimo de millones de jubiladas y jubilados es de 37.525 pesos en bruto. Es decir, hay gente que, como se endeuda para comer, termina cobrando, conozco casos de gente que cobra 19.000 pesos teniendo un haber jubilatorio. Está por debajo del costo de la canasta de indigencia. La canasta de indigencia está en 47.000 pesos. Bueno, y podemos seguir tirando números, ¿no? La inflación. ¿Qué hicimos de la canasta básica? La canasta básica, 120 mil pesos. 120 mil pesos. En julio, la canasta de alimentos, solamente en julio, aumentó el 11%. Y como comentábamos acá, el gobierno acaba de otorgar un bono miserable para quienes perciben un plan social, pero a los jubilados que cobran la mínima, no. Esta vez no. Esto es un indicio de que quieren ajustar más aún, nos quieren ajustar más aún a nosotros, ¿no? Y posiblemente, como comentábamos acá, no sería nada extraño que este gobierno quiera meter mano en la movilidad. Con lo que estamos en el peor de los mundos, ¿no? Porque no solo estamos corriendo detrás de la inflación, sino que encima nos van a querer congelar. Por eso es que estamos saliendo a la calle, acá y en todo el país. Esto es lo que estamos planteando. No podemos seguir. Además, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué podemos esperar? Es decir, la catástrofe, porque no hay otro. Es un crimen social esto que está haciendo el gobierno. No se puede caracterizar de otro modo que no sea un crimen social contra los adultos mayores.
Después tenés el tema de la crisis del PAMI, de las obras sociales, el caso de la OPA de la Ciudad de Buenos Aires. Así que lo que estamos pidiendo, lo que estamos planteando, ¿por qué estamos acá? Porque convocamos a los jubilados y jubiladas, jubiladas y jubilados y pensionados del Valle a que se nos arrimen. La próxima la vamos a hacer en Los Reartes, acá les va a contar los chicos, porque sí, tenemos que juntarnos. Los reclamos, bueno, aumento de emergencia, un salario mínimo, que está muy lejos al que perciben, algunos de los reclamos. Por supuesto, cada vez la distancia entre lo que se necesita para vivir dignamente, de lo que se percibe, se agranda cada vez más, con las consecuencias de tristeza, enfermedades, desaliento y desesperanza. Hemos hablado con muchas personas que han pasado por acá y se han acercado, donde la mayoría me han manifestado la necesidad de sí, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Pero falta, yo digo, bueno, como en todas las luchas, ¿no? Ese que se abra una ventanita para que tomemos conciencia de la necesidad de cambio de actitudes, ¿no? Que esto lo tenemos que resolver y unirnos entre todos. ¿Cómo se hace para vivir quien perciba solo viva de esto? ¿Cómo se hace para vivir con menos de 40 mil pesos? Mira, el ingenio de las mujeres en los sectores marginales dan ejemplo de eso, porque se organizan los comedores, los choperos, pero llega un momento que es insuficiente, porque se necesitan medicamentos, porque se necesita no comer todos los días polenta, fideo. Entonces la situación no es grave, es gravísima, gravísima, gravísima. ¿Planifican una movida en Los Reartes? Sí, en este mismo momento no te puedo decir las fechas, pero los jubilados podemos hacer cualquier cosa, somos libres, pero lo que no podemos hacer es quedarnos quietos, no reclamar. Como dicen en el campo, el que no llora no mama. Hoy tenemos que levantar la voz. Esa es la propuesta y la convocatoria, sumarse, porque tendría que haber mucha más gente acá que tres personas, ¿no? Los sufrimientos en el fondo de las casas, como decimos, son muchos y las necesidades cada vez son más. Tenemos que organizarnos, bueno, para solucionar los problemas entre nosotros y para reclamar en común, porque evidentemente, como decíamos recién, el dicho popular, el que no llora no mama, pero no es cuestión de llorar, esto es por la dignidad de los trabajadores jubilados. O sea, la jubilación es el salario diferido, o sea, el que no recibimos en el momento, en la época de trabajo activo, y lo depositamos en manos, en este caso, del Estado, y pues no han sido responsables en la forma de manejarlos. Aportes de años, de décadas. Y claro, es salario no cobrado y depositado. Los políticos y su dependencia con algunos sectores financieros se generó esta inflación, pues no somos responsables, los generadores de esta inflación tienen que hacerse cargo. ¿Quién le pone el cascabel al gato? No lo sé, pero nuestra parte la tenemos que defender. Como trabajadores en situación pasiva, pero tenemos dignidad y necesitamos fondos para defenderla. Esto sigue, ¿no? Sí, precisamente te quería comentar, ¿no? Hoy mismo en todo el país se están haciendo seguramente movilizaciones más importantes que la que estamos haciendo hoy acá, que no deja de serlo, realmente hemos conversado con mucha gente hoy, y sí, hay un plan de lucha nacional, sigue la próxima fecha va a ser el 23 de agosto, que es el Día del Jubilado, y estamos llamando un jubilazo nacional. Lo vamos a hacer acá o en Los Reartes, vamos a ver en Córdoba seguro, y después indudablemente en Plaza de Mayo, como se está haciendo hoy. Así que desde ya invitamos, como dijimos antes, a las y los adultos mayores del Valle,
a que se pongan en contacto con nosotros, porque de esta tenemos que salir juntos. Compartimos ahora los datos del tiempo. Se espera para este jueves parcialmente nublado, máxima de 19, mínima de 6. Para el viernes, algo nublado, máxima de 17, mínima de 5. Y para el sábado, ligeramente nublado, máxima de 20, mínima de 6 grados. Punto final para la emisión del día de hoy. Que tengan una excelente noche y nos vamos a encontrar mañana, por supuesto, 20 horas por aquí por el Sauce TV. Muchas gracias.